Bueno, y nosotros tampoco nos podíamos quedar atrás sin vivir nuestra experiencia desde el Salvador del mundo y venir a ver el árbol y sus luces de día 1 de enero del 2024. Pues nos atrevimos a venir. Estaba ya un poco vacío porque días anteriores no podía llegar, pero pues no podía quedarme sin venir a ver y mostrarles a ustedes cómo había sido la alegría aquí en el árbol, perdón, árbol de Navidad en El Salvador del mundo, ¿verdad? Muy bonito, créanmelo, ¿verdad? Aquí pues se los muestro pues con estas tomas desde el aire para poderlo apreciar mejor. Créanme que me encantó mucho, ¿verdad? Era mi primera vez viendo el árbol de Navidad desde cuando iniciaron a instalarlo ahí. Pues por eso es que es una alegría total la que la gente vive en estas épocas, ¿verdad? Así es que, como les digo, no me podía quedar atrás yo sin venir a verlo y mostrarles desde mi perspectiva, ¿verdad? El árbol y sus alrededores, ¿verdad? Es que, pues, aquí están mis tomas, ¿verdad? Espero que les guste, ¿verdad? Y no, pues, no se les olvide. Un like es muy bueno. Ahí estamos, gentes, llevándoles un poquito de parte de nuestro canal para ustedes desde El Salvador del mundo. Vean, se manda la panadería San Martín con arreglar este lugar para la gente, un atractivo muy bonito. Que es muy disfrutable. Puedes venir, tomar de tu cafecito. Ellos tienen sus cafeterías ahí. Pero pues, ustedes saben que ya fui tarde yo ahí. Este día es 1 de enero. Pero pues, yo sé que ya muchos ya vieron videos de ahí. Pero no está mal recordar de nuevo las fiestas navideñas o de fin de año. Pues video un poco tarde, pero desde mi modo de verlo. Así que estamos, gentes, compartiendo con ustedes. Muy bonito, bien iluminado. Ya estábamos también un poco noche. Eran como las que 9 de la noche pasadas, casi 10, y todavía estaba. Así que, entonces, ahí estamos compartiendo con ustedes. Continuamos con este corto video porque no es muy largo. Así es que bendiciones. Y pues, aprovechando, les deseo que tengan un año 2024 fructífero, de muchos logros, de mucha paz, de mucho amor.
el árbol del 2023, nosotros lo estamos viendo en el 2024. ¿Por qué no? Así es que es un video, como les repito, fue tarde la subida a YouTube, pero pues nosotros fuimos el 1 de enero, así que está más a menos gente, ¿verdad? Ya todo el mundo ya llegó a ver el árbol. Pues nosotros llegamos tarde, pero pues, como les repito, aquí está mi video, ¿verdad? Con un poquito de nosotros, ¿verdad? Un lugar bonito para poder venir a caminar en familia, relajado. Así es que así son estas vistas aéreas desde El Salvador del mundo. Pues no me queda más que desearles lo mejor en este año 2024, ¿verdad? Esperando que para todos y cada uno de ustedes sea de lo mejor, ¿verdad? Que pues nos traiga bienestar, salud más que todo a cada una de nuestras familias, y pues seguir disfrutando más años, ¿verdad? Que la paz pues siempre reine en nuestros hogares. Y pues seguir en la lucha. Pues nada, mi gente, por aquí me voy a ir quedando con las tomas que ustedes están ahorita viendo. Si es que pido ahí de corazón que compartan los videos que les he subido todos estos días, más que todo que pues le pongan ahí un dedito arriba, ¿verdad? Que ya que eso es bien importante, ¿verdad? Así pues eso nos ayuda mucho. Gente, nos veremos en otra ocasión con un nuevo video, ¿verdad? Bendiciones para todos desde aquí, desde el pulgarcito para todos ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Y quédense a ver el video hasta el final. Bendiciones.